primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos y de todas las personas que han venido a acompañarnos en este acto de presentación del libro de Paco García Llorente. Yo como concejal de deporte, puede pensar alguien, dice, bueno, ¿qué hace un concejal de deporte presentando en la presentación, digamos, de un libro? Pues bueno, es sencillamente porque Paco así me lo pidió. La historia de por qué estoy yo aquí es que recién entrado en el cargo de concejal, pues llegó Francisco y me dijo, hombre Antonio, tengo un libro entregado en Diputación, que por cierto lo entregó la anterior corporación, el concejal de Cultura, Jesús Morales, y no me lo publican. Y resulta, hombre, que es un libro del Villa de Río Club de Fútbol y tal, yo tengo interés en... Y le dije yo, digo, bueno, pues yo creo que pues, yo lo voy a hacer todo lo posible en esta legislatura, que ese libro se... Porque, bueno, ya estoy hablando, ya llevaba el libro lo menos 2 años o cerca de 3 años en Diputación y no lo imprimía. Yo lo voy a intentar y no te prometo nada, pero voy a hacer todo lo posible que ese libro salga a la luz. Y bueno, pues hoy lo tenemos aquí ya, ha salido, el parto ha sido largo, ha sido muy, muy, muy largo, pero bueno, al fin la realidad es que lo tenemos aquí en las manos y que se distribuirá ahora al término del acto. Yo ya no voy a insistir en nada más, vuelvo a reiterar las gracias a todos los que estáis aquí, a todas, y voy a presentar a los que verdaderamente, al que verdaderamente tiene protagonismo en la tarde de hoy, que es el autor, Francisco José García Llorente, y nos acompaña en la mesa su hijo y Chisico López, periodista local de, vamos, natural de aquí de Villa del Río, que yo creo que todo el mundo nos conocemos. Así que ya sin más dilación, yo paso la palabra a Paco, ¿no? Tú eres el que va a intervenir ahora, a Chisico López, y buenas tardes. Bueno, antes que nada, y aunque no necesite presentación, lo único es desgranar un poco al principio lo que es el libro, cómo llega. Esto yo me acuerdo que hace, bueno, yo conozco a Francisco por Avatar del Destino, somos vecinos, nos conocemos desde chicos, lógicamente, yo más chico que él, pero luego más allá de ahí, pues compartimos más de un año, más de dos y más de tres, en aquel programa de tiempo de descuento que se hacía en Matías Prat FM Radio, en la radio de aquí del pueblo. Y a partir de ahí, bueno, yo desde aquel momento, más de una tarde que echamos en su casa preparando programas, y viendo la cantidad de documentos que tenía, digo, esto al final verá la luz de alguna manera. Hace 5 años, o así, me pidió que le hiciera un prólogo para el libro y digo, hombre, ya va esto para adelante. Luego se me olvidó, hace 2 semanas o 3 cuando me llamó para venir, ni me acordaba de que yo había prologado el libro. Pero bueno, al final, el libro recoge lo que yo creo que tiene que recoger y el valor que se le tiene que dar al fútbol modesto, que se habla muchas veces de fútbol modesto. Yo creo que al final el fútbol es con mayúscula. Yo creo que el fútbol de la localidad, el cercano, está últimamente demasiado plegado a toda, bueno, lo primero la televisión, luego todas las redes sociales y todo, que al final vemos partidos y seguimos equipos que en muchas ocasiones no sabemos ni pronunciar su nombre, ni sabemos quién juega ni nada, pues simplemente por... Y le tenemos un cariño, no sabemos por qué, y al que tenemos más cercano, al que tenemos ahí al lado de casa, pues poco a poco le vamos dando la espalda. Al final, bueno, hoy mismo a jugar Villa del Río, pues no sé si habría a lo mejor 100 personas o 200 personas viendo, y seguramente cuando de aquí a 2 semanas sea el Madrid-Barcelona, pues estará los bares llenos, y en los campos pues 100.000. Entonces al final, bueno, yo creo que hay que darle valor a ese fútbol de verdad. Francisco desde primera hora se lo dio, y ha sacado aquí una obra que al final pues son 2 tomos, que posiblemente pronto veremos el tercero, porque esto se acabó en el 2013, porque era cuando, o el 2014, que es cuando parecía que iba a haber la luz, y al final pues ya han pasado 4 años más en los que ha seguido
recopilando datos y datos y datos y anécdotas que próximamente pues seguramente verán la luz. Esto, para no hacerlo muy pesado, al final vamos a contar un poquito de algún capítulo del libro. Son casi 1.200 páginas. Luego, cuando lo recojáis, tenéis tiempo en casa para seguir viendo otras anécdotas y demás. Pero bueno, empezar al final un poquito por glosar un poco algunas partes del libro que interesan. Pero antes de ello, el propio Francisco me pidió que guardáramos un momento porque él quería hacer una parte, un reconocimiento especial, y yo creo que es más que merecido. Así que vamos a empezar por ahí y ahora después continuaremos. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por haber asistido. Y la verdad que sumamente feliz, no solamente de que el libro vea la luz, sino de que estáis aquí hoy con todos nosotros, porque la mayoría de vosotros formáis parte de la historia de este libro, porque habéis sido jugadores, entrenadores, directivos y aficionados también de este Villa del Río Club de Fútbol. Bueno, antes de entrar en el capítulo de agradecimientos, porque dicen que de ser bien nacido es ser agradecido, y antes de, por supuesto, que en primer lugar quisiera agradecer, por supuesto, tanto al Ayuntamiento de Villa del Río, la anterior corporación que fue la que recibió la idea, como la actual, que ha sido la que ha seguido trabajando in situ para que esto siguiera adelante, por supuesto también a la Diputación Provincial, lo mismo, permitidme una pequeña concesión. Y es que quiero hacer un reconocimiento a una persona que desgraciadamente ya no está con nosotros. Una persona que estos años, siempre que me veía, me preguntaba por el libro. Si nos veíamos tres veces al día, tres veces que me preguntaba el libro. Y era cansino. En alguna ocasión he de confesar que me he dado la vuelta en mitad de una calle por tal de no cruzarme con él. Desgraciadamente, como he dicho, esa persona se nos marchó hace algunos meses de manera absolutamente inesperada. Y hoy, con el énfasis que tenía de estar aquí, de tener su libro, porque él me preguntaba, bueno, ¿el libro cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo lo vamos a tener? Lo que cueste, Francisco. Me estoy refiriendo al amigo Mateo Luque Montero. Y permitidme que los dos primeros libros se los entreguemos a su sobrino, porque él ya no podrá recogerlo, no podrá estar con nosotros. Pero yo me siento en la obligación de entregar los dos primeros ejemplares a su familia. Así que, por favor, Juanmi, José Luis, acercaros. Momento emotivo, y ya os pongo un aviso, que uno que es de sentimiento a flor de piel y de lágrima fácil, pues no descarten ustedes que aquí sortemos alguna que otra lagrimita, porque son muchas emociones y mucho tiempo esperando esto. La pregunta es obligada. ¿Por qué me da a mí la idea de escribir un libro? Bueno, como la mayoría de ustedes sabéis o saben, desde 1987 lleva uno de cronista del club. Son 31 años. Todo ese trabajo estaba guardado en carpeta, en casa. Y claro, comenzó la idea con las nuevas tecnologías, con la informática, comenzó la idea de empezar a informatizarlo, a guardarlo, ¿no? Siempre he sido un estudioso de esto y mucha culpa de ella la tiene una persona que está ahí, que se llama Pepe Carabaño, que, como yo digo en el libro, él fue el que me inculcó ese virus y esa pasión y ese amor por estos colores y por este Villa del Río Club de Fútbol. Y entonces me fue pasando información, me fue pasando datos, tenía unos crónicas de anteriores etapas y todo eso estaba guardado, estaba archivado, ¿no? Y luego, como uno siempre ha estado al pie del cañón, se dio cuenta de que cara a las futuras generaciones me sentía en la obligación de hacerle demostrar la grandeza que tiene el Villa del Río Club de Fútbol. Yo siempre, y quien me conoce dirá
que soy muy reiterativo, muy repetitivo, pero siempre comento una frase. El Villa del Río Club de Fútbol como entidad deportiva está mucho mejor vista y mucho mejor valorado fuera de Villa del Río que en el propio Villa del Río. Es así. Y eso el que viene de fuera lo puede saber, ¿no? Desde los más más antiguos hasta los más modernos, ¿no? Y entonces, insisto, surgió esta idea, empecé a trabajar en ella, y cuando ya más o menos estaba enfocada, pues recuerdo que le presenté el proyecto a la anterior corporación municipal, en concreto fue a Jesús Morales, ¿no? Y les encantó la idea. Lógicamente le presenta un proyecto y le presenta algo, ¿no? Tanto es así que en aquel momento se maquetó el trabajo, fenomenal trabajo que hizo Producciones Córdoba, Lourdes Córdoba Solín. Y la verdad es que cuando ya vimos el libro, en el momento que se presentó en la Diputación Provincial, pues automáticamente entró en lista de espera, ¿no? Lo que ocurre es que con el pasó el tiempo y quizás por el grosor del mismo, por ser un doble volumen, pues la cosa se quedó un tanto bloqueada, ¿no? Hubo más que unas reuniones, charlas telefónicas, contactos, llamadas a presidencia, llamadas a los distintos diputados de cultura y de deporte a ver si nos podían echar una mano, pero la cosa no terminaba de avanzar, ¿no? La hora del parto no llegaba. Hasta que, ya te digo, tengo que agradecer, no porque esté aquí, sino la labor de Antonio Carabaño, que fue la que realmente se involucró, como yo suelo decir, el que se arremangó y el que se comprometió de que esto viera la luz, ¿no? Los libros llegaron a principios de verano, pero consideramos que el verano no era una etapa la más idónea para realizar un acto de este tipo, porque lógicamente la gente le gusta salir, tomar el sol, pasear y demás. Y hemos esperado un poco al otoño para realizarlo, ¿no? Así que aquí estamos, la verdad que sumamente contento y satisfecho de que lo puedan ustedes disfrutar a partir de hoy. Y nada, lo que podemos empezar un poquito a trabajar o desarrollar Fisco es un poco situaciones o vivencias, anécdotas, datos del club que ilustren un poco la presentación de esta historia. Lógicamente hay que empezar por el principio y uno se preguntará, muchos de los que estamos aquí nos preguntaremos, pues bueno, yo recuerdo a lo mejor mis primeros partidos, verlo en el municipal, pues a finales de los 80, Francisco seguramente los vería un poquito antes, pero el Villa del Río de Fútbol es bastante más antiguo, o sea, no es de esa época, sino que hay que remontarse, y Francisco lo ha conseguido pues a los años 20, y habrá quien piense que cómo que en los años 20 había fútbol, ¿no? Yo creo que empezar por ahí sería lo primero, por esa primera fundación del club, aunque luego ha tenido otras, pero yo creo que ese es el primer germen, ¿no?, de fútbol en Villa del Río, que es el primer paso sobre el que cimentar todo esto. Sí, la verdad que uno tiene datos que se han ido transmitiendo en generación, de que ya sobre el año 1926 había en Villa del Río un club federado representativo de la localidad. Yo, como posteriormente veréis en el libro, la primera foto que consigo tener es del año 1923, en la que se comenta la disputa de un partido amistoso. Por cierto, se comenta en un libro que hacen de la historia del fútbol castreño, de Castro del Río. Y se comenta la disputa de un partido amistoso en Bujalance entre el club local y el Atleti Victoria de Villa del Río. Hay una foto que prácticamente es muy poca calidad, pero considerado un poco que había que guardarla, ¿no? Esos son los primeros datos que tenemos a nivel de libro, a nivel de hemeroteca, de bibliografía, ¿no? Luego ya a nivel federativo, la Federación Española de Fútbol reconoce en su anuario que en la temporada 1926-27 aparece o reconoce la existencia de un equipo en la localidad, el Villa del Río Fútbol Club, que aunque no llegó a participar en competición federada alguna, pero sí es cierto que disputó varios partidos de carácter amistoso. No es de extrañar eso, porque en la década de los años 20 precisamente comienza el auge del fútbol en la provincia de Córdoba, ¿no? Así, por ejemplo, en el año 21 se funda Legabrense, en el 26 el Pozo Blanco o el Montalbeño en el año 31. A mí comentaba,
y está aquí su hijo, aquí sentado en primera fila, me comentaba el ya fallecido Juanillo Charles, cuando antes de la Guerra Civil vinieron a jugar aquí en un partido amistoso que tuvo aquello mucho relumbrón. Vieron a jugar los 11 rojos de Jaén. Nombre de este equipo que se le daba porque tenía por el color de sus camisetas. Y su nombre verdadero era la Olímpica de Jaén, ¿no? Bueno, pues ese partido se jugó y tuvo mucho renombre y sirvió un poco como de empujoncito definitivo para el Villa del Río Club de Fútbol. ¿Qué ocurre? Llega la Guerra Civil, llega el conflicto bélico que divide a España y entonces, lógicamente, hay que dejar el fútbol a un lado y estar más pendiente de otras necesidades que eran mucho más importantes que cubrir, ¿no? En 1943 vuelve a haber un equipo representativo de la localidad y en 1945, que para mí es la fecha concreta, se inscribe en la Federación Andaluza de Fútbol el Villa del Río Club de Fútbol, que participa en una liga de clubes adheridos. La junta directiva, y lo leo porque ya me sería imposible recordarme de tantos nombres, estaba integrada por Juan Miguel, Pepe Collado, Juan Molleja, entre otros. El entrenador fue Pedro Manta, e integraban aquel equipo Bonoso, Rojita, Juanillo Charles, Melendo, Paco Montes, Juan Menor y los hermanos Luque, Pedro y Cristóbal. Aquellos campos de fútbol, recuerden el primer campo de fútbol, situado en el antiguo campo del cine de Pérez, ¿no? Para los que sois más jóvenes, pues en la calle Juan Ramón Jiménez 14, más o menos a la altura del donde estaba Deportes Cribel, pues por ahí estaba el primer campo de fútbol. Ahí se juega hasta el año 1952. En el año 1952 se pasa a jugar a la estación, a los llanos de la estación. ¿Dónde está la calle Góngora y Séneca? Pues ahí es donde estuvo el campo, el siguiente campo. Y hasta allá, que en 1955, creo que fue así, y si no, el amigo Rafael Ruiz que me lo confirme, que estáis sentado, se pasa ya al nuevo campo de fútbol que estaba en las tierras de Alvear, donde hoy en día estaba el campo de fútbol, ¿no? Bueno, entrenadores de aquella época, Pedro Mantes, Juanillo Charles, Boquiche, Miguel Pastilla, te hemos hecho una mano. En definitiva, fueron años en los que el fútbol comenzó a crearse y a relanzarse aquí en nuestra localidad. Así que, año de fundación del Villa del Río Club de Fútbol, oficialmente 1945. Así que los que sois más jóvenes, cuando llegue el año 2045, ya sabéis que tenéis que celebrar el centenario. Los que no estemos por aquí, pues no los podemos disfrutar. Pero los demás ya tenéis deberes a cargo. Deberes que ojalá lleguen al 57, ¿no? Porque esos fueron los primeros años, el 45 y demás. Pero aunque hoy se vea al Villa del Río en esa primera andaluza, que antes, bueno, ahora llamada así, pero que al final no deja de ser la provincial de antes y demás, pues también tuvo su momento de esplendor, ¿no? Y una fecha clave fue ese año 1957 con el equipo en tercera división, una tercera división que no tiene nada que ver con la de ahora, que puede ser la cuarta categoría nacional, sino que era la tercera, una segunda B de ahora y con equipos muchísimo más punteros que los que hoy hay. Sí, el Villa del Río asciende en 1957 a tercera división y lo hace desde la primera regional de Andalucía. Una primera regional que parece que hoy en día es un carácter provincial, que no tiene importancia. Bueno, pues en aquella categoría había 13 equipos. Y para que vean ustedes, los voy a nombrar todos, para que vean ustedes lo que significaba un poco geográficamente. El Castro del Río, el Nacional de Andújar, el Trafalgar de Adra, Almodóvar, Villacarrillo, Juventud de Montoro, Cruzada de Linares, Belmezano, Juventud de Bailén, el Útica de Marmolejo, Lopera, el Fábregas de Úbeda y el Villa del Río Club de Fútbol. Una categoría que piensen ustedes en aquellos años, con la infraestructura que había, lo costosa que era, ¿no? Era así, ¿no? Miguel y Rafael, ¿no? Vosotros que lo bebisteis. Miguel Carpio y Rafael Ruiz. Bueno, pues el Villa del Río se proclama campeón de liga y consigue el ascenso de una manera absolutamente un poco inesperada, porque llega la última jornada y depende de sí mismo. Tenía que jugar en Linares, frente al Cruzada de Linares. Y aunque fueron a Linares con toda la ilusión del mundo, pues terminaron perdiendo. Y quien más o quien menos, pues pensó que esto se iba al garete, se iba al traste, ¿no? Sin embargo, cuando el pesimismo asoló a los jugadores villarrenses, la radio,
que ya funcionaba, traía una grata noticia, y es que el Castro del Río, el segundo clasificado, también había perdido inesperadamente su partido. El Villa del Río se proclamaba campeón de liga y el ascenso a tercera división era un hecho. Los jugadores recorrieron las calles de nuestro pueblo en medio del jolgorio popular y el fútbol en Villa del Río había hecho historia. Fueron los momentos o el momento de más esplendor del Villa del Río Club de Fútbol, sin lugar a duda, porque piensen ustedes que, y aquí está perfectamente reflejado, porque tuve mucho empeño, ¿no?, en intentar recopilar todos los resultados de aquella temporada en tercera, porque piensen ustedes que hoy en día, con las nuevas tecnologías, hay crónicas, hay datos, pero para sacar los datos del año 56-57 me costó. Tuve que visitar la hemeroteca del ABC de Sevilla y meterme allí en los subterráneos de aquel edificio, pero lo pude conseguir todos los resultados, ¿no? Y ahí tienen ustedes todos los resultados, anécdotas, vivencias de aquel año que supuso, por otro lado, de qué decir, fue el año del ascenso, de una meta, pero supuso también el principio de la primera desaparición. ¿Por qué? Porque el equipo vivió por encima de sus posibilidades reales. Era algo que económicamente no se podía permitir, pero una vez que hayan que entrar no tuvieron más remedio que tirar hacia adelante. Insisto, de ahí que la temporada siguiente el equipo desapareciera, ¿no? Pero en fin, por lo menos como hecho más reseñable en la historia del club, era obligado comentarlo. Desapareció y no fue la primera vez, ¿no?, sino que el equipo, como suele pasar en muchas ocasiones, cuando uno vive por encima de sus posibilidades, pues al final eso se acaba pagando. Y en los años posteriores, pues el club tuvo que se volvió a crear, volvió a desaparecer otra vez, y ya la refundación definitiva, la que nos ha llevado hasta el club de hoy, se produjo en la temporada 73-74, después de un año en el que el equipo ya empezó a jugar sus partidos amistosos y demás, y ese año se volvió a inscribir en la Federación Andaluza, y fue el germen, ¿no?, de lo que es el club de hoy, vamos, lo que es el Villa del Río de hoy, que llevaba pues lo que son estos 40 años. El club se refunda en 1974, pero ya en la temporada 73-74 el equipo tiene una cierta actividad. No participa en competición federada, pero hay un grupo de jóvenes y no tan jóvenes que deciden que la hora que el fútbol en nuestro pueblo recuperara protagonismo, ¿no? El principal impulsor de este proyecto fue Manolín Castillo, que sería el organizador de la mayoría de los partidos amistosos que se disputaron en ese año, con la inestimable ayuda del malogrado Jesús Leiró. Tuvieron un enorme mérito, porque tuvieron que empezar prácticamente de cero. Y es que por no haber, en el club no había absolutamente nada. De hecho, la equipación tuvo que ser prestada. Una equipación que la cedió Alfonso Romero, Alfonsito, en las que eran de color amarillo y en las que tenían en el pecho unas letras de la OGE, de aquella organización juvenil española que había en el régimen de Franco, ¿no? Por cierto, Cristo Villa está por ahí, debe acordarse también que no había ni bancos donde sentarse para cambiarse los jugadores. Y así que tuvo que ser, bueno, de Cristóbal López Espinosa quien se encargara de hacerlo. Otras curiosidades fue que tampoco había entrado. Así que Matías Rodríguez, que era el jugador más veterano, el que tuvo que tirar para adelante y el que tuvo que sacar el equipo adelante. Jugaron aún así, en esa temporada, cerca de veintitantos partidos amistosos. Y el último se jugó el día del Apóstol Santiago, el 25 de julio. No se disputó un partido en Villafranca, donde se pierde y donde los gastos de taquilla eran a media. Al Villa del Río le supone un beneficio de 2.160 pesetas, cantidad que hoy quizás parezca un poquito irrisoria, pero en aquel momento era una fortuna, ¿no? Porque al día siguiente se invierten de golpe 5.000 pesetas, toda una fortuna, 30 euros, que fue el coste que hubo que pagar a la Federación Andaluza de Fútbol para la inscripción federativa cara a la próxima temporada del Villa del Río Club de Fútbol, que participaría en el Campeonato Liguero de Segunda Regional. Así que en esa temporada 74-75 y tras 6 años de ausencia, el Villa del Río Club de Fútbol volvió a la primera línea del fútbol cordobés. Y desde ahí, que ya son épocas más cercanas,
pues empiezan a acumularse muchísimas más anécdotas, que la mayoría las ha recogido Francisco en el libro, y cosas que en el fútbol tan profesional que tenemos hoy pues serían impensables, ¿no? Eso de que un jugador que, aunque hoy ya no esté el servicio militar, un jugador que haga la mili, que tenga permiso para jugar los fines de semana, o que incluso le permitan jugar con dos equipos, que se hagan las triquiñuelas federativas para que alguno que pertenecía a un club acabe jugando en otro. Y eso lo hizo el Vía del Río, ¿no? Que incluso en alguna temporada pues tuvo algún jugador que durante los días entre semanas estaba cumpliendo con su labor en la mili, en el servicio militar, y los fines de semana pues se vestía de corto para echar una mano. Y no fue solo una vez, sino que fue algo más común de lo que pueda parecer. Bueno, es que aunque parezca mentira, y una de las anécdotas que se cuenta en el libro, es que no se saben ustedes que el Villa del Río Club de Fútbol y el Real Madrid tuvieron una relación. Sí, sí, no se extrañen. Hay una anécdota en la página 170, 71 y 72, que fue la siguiente y que la voy a leer, ¿no? Por aquella fecha, en 1978, ya había debutado con el Villa del Río Club de Fútbol un fichaje que tuvo mucha historia. El paisano Bernabé Menor, el Berna, como lo conocemos popularmente, estaba realizando la mili en Lepanto, cuando tiene constancia de que en su misma compañía había un destacado jugador de fútbol que, para más señas, estaba ligado federativamente al Real Madrid. Por aquel entonces, que un soldado jugara en un equipo federado de fútbol, pues le permitía la posibilidad de tener los fines de semana libres. Y lo que es más importante, estar fuera del cuartel, de lejos de las obligaciones militares. Bernabé le propone de inmediato a Miguel Bujalance la posibilidad de fichar por el Villa del Río, algo que sin lugar a dudas le interesaba a las dos partes. Pero claro, existía un problema. El jugador tenía licencia federativa con el Real Madrid. Pero ahí aparece la figura del que está ahí sentado, de Pepe Carabaño, que rápidamente pone en funcionamiento toda su inventiva y tramita la ficha del jugador en la Federación Cordobesa de Fútbol. ¿Cómo lo hace? Pues como hasta entonces, falsificando todos los documentos ha habido y por haber. Vamos, que eso no era problema del Villa del Río, que eso lo hacían absolutamente todos los equipos. En primer lugar, consigue una carta de libertad ficticia del Urgabona de Arjona, cuyo antiguo presidente, Manuel, el gato era, no Pepe, era un taxista, amigo de Carabaño, y que por tanto tenía los papeles, los sellos, los documentos oficiales del club. Por otro lado, la ficha de aquellos años no exigía el documento nacional de identidad. Así que de buena primera se rellenó la ficha, don Miguel Bujalance Garrido, que vivía en la calle Calvario número 7 de la localidad jiennense de Arjona. Claro, aquellos años no existían los mecanismos informáticos que había hoy. Aquello se hacía mientras tramitaba. Bueno, pues el caso abreviando, Miguel Bujalance Garrido jugó media temporada con el Villa del Río Club de Fútbol. A ver, algo que tiene que agradecer, hay que agradecerle al propio Miguel Bujalance y agradecerle también a Bernabé Menor, porque resulta que no fue el artífice de que fichara, sino que incluso se camelaba toda la semana al sargento de su compañía para que no le pusiera guardia. Por cierto, a finales del mes de junio se recibe en la sede del club un telegrama de la Federación Andaluza de Fútbol comunicando que se anulaba la licencia federativa del jugador don Miguel Bujalance Garrido por tener licencia federativa y contrato profesional en vigor con el Real Madrid Club de Fútbol. Pero entonces la liga ya había terminado. Y si no eran triquiñuelas federativas, ¿no? Era el poder de convicción de un maestro, ¿no? del fútbol modesto, el amigo Rafael Sedano, en Córdoba, que se la averiguaba, que siempre ha sido un adelantado, siempre él sigue recordando que le ha ganado a todos los entrenadores que han pasado por el Córdoba, los modernos incluso, él siempre con su marto ha inventado prácticamente el fútbol moderno, pero bueno, al final no fue tanto para eso, pero aquí en el Vía del Río sí consiguió alguna otra cosa y que se le recordara, ¿no? Porque consiguió que un jugador clave, ¿no? en la historia de Vía del Río, ahora después lo,
lo analizaremos por qué, pues que pudiera jugar prácticamente todos los fines de semana aquí. Mira que lo tenía complicado cruzando el estrecho y todo. Sí, yo tengo una anécdota antes de entrar en detalle de Rafael Sedano, ¿no? Y es que si recuerdan ustedes, amigos, cuando el Madrid de Benito Floro decía que inventó los carrileros, bueno, pues Sedano en más de una ocasión en los micrófonos de Matías para Radio nos dijo que eso nada de nada, que los carrileros en Villa del Río los inventó él. Cuando estaba el Pepo en una banda y Custodio en otra, que pisaban 50 veces en cada partido la línea de fondo, ¿no? Era la verdad que era así, y por eso lo comentaba. Bueno, pues Sedano, Rafael Sedano fue un entrenador, bueno, yo creo que prácticamente todos lo conocen, el carisma que tiene, y aquí en Villa del Río estuvo durante dos temporadas, no fueron completas, y dejó un sinfín de anécdotas, ¿no? El capítulo que hay dedicado a Rafael Sedano es enorme, porque era y sigue siendo así, como tú bien comentas, ¿no? Pero vamos a leer una anécdota para que piensen ustedes no solamente el poder de convicción, sino el poder que tenía este carismático técnico cordobés, ¿no? Así que mi hijo Franmi nos va a leer un trocito de la página 217 del libro. Mírale. También hay otra anécdota que se refiere a lo que el técnico era capaz de hacer. En aquella temporada, Juan Manuel estaba realizando el servicio militar en Ceuta. En un permiso veraniego se presentó a entrenar con el equipo y Sedano, que ya conocía sus virtudes futbolísticas, le dijo aquello de zarzadilla: usted tiene que jugar con el Villarreal todos los domingos. Para Juan Manuel aquello sonaba a chino, ya que por aquello entonces los permisos militares escaseaban, y más en tierras norteafricanas. Bueno, pues no sabemos con quién hablaría Sedano, pero el caso es que tras una llamada del capitán de su compañía, Juan Manuel tuvo permiso para jugar en la segunda vuelta todos los domingos con el equipo. Eso sí, a costa de darse un buen palizón de kilómetros, ya que donde jugaba el equipo, en Sevilla o Huelva, allí aparecía Juan Manuel. Su entonces novia, Mari Carmen Cledera, hoy su mujer, se hizo asidua en los desplazamientos. Y así el delantero villarrense podía matar dos pájaros de un tiro, jugar al fútbol y ver a la novia.